Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente eleito de México, desconoció el triunfo de la panista Marta Erika Alonso em Puebla y dijo que para la coalición juntos haremos historia. El ganador de la elección es Luis Miguel Barbosa Huerta. El Instituto Eleitoral Estatal, IE, entregou el domingo passado la constância de maioria a Erika Alonso, la cual la acredita como gobernadora electa de Puebla conoce más. Entre granaderos y marchas, Marta Erika recebe constância de maioria em Puebla e, sin embargo, el equipo jurídico de Barbosa de A impugnou los resultados de la jornada eleitoral que le dão una ventaja de 124 mil votos a Marta Erika Alonso. López Obrador respaldou a Barbosa Huerta em uma reunião que sostuvo este miércoles com governadores, deputados locais y alcaldes electos, a la que assistiu el poblano, para nosotros, el gobernador electo de Puebla. Es Miguel Barbosa, dijo el ganador de la pasada contienda presidencial en el encuentro que se realizó en su casa de transición, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Según vídeos difundidos por algunos de los que estuvieron presentes en esta reunión privada, Barbosa se sentó en primera fila y cuando López Obrador le alzó la mano como el vencedor en la entidad poblana, se escutaron consignas como fuera Moreno Valle, no al fraude, vamos a esperar a que resuelvan las autoridades. Yo no puedo ir a encabezar el movimiento porque ya no me corresponde, indicó López Obrador. Obrador asegurou que por sua parte no negociará com o Nadi e del Estado y manifestou que se debe ir hasta el final para que se limpe el proceso electoral. Barbosa alega a la reunión, el encuentro fue convocado por el virtual presidente de México en la colonia Roma, foto Quarto Escuro, y no ri aceptado a que se dé el proceso de entrega de mi constancia como presidente electo. Yo quiero que se vaya hasta el final esto que se limpe todo el proceso electoral. No porquê de ganamos, vamos a andar apurados para tener la constancia de maioria, señaló, no negociaremos Puebla, en esta reunión, López Obrador asegurou que já instruiu a la líder nacional de Morena, y edicó Polevski y al representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, INE, Horacio Duarte para que leguen hasta las últimas consecuencias en la defensa del supuesto triunfo de Barbosa, no abra negociación com nenhum actor político em este caso, anadió el virtual presidente electo ante los funcionarios electos de la Alianza Morena PT-PST puede interesar. El conflicto post-electoral en Puebla detona violencia y decenas de detenciones en entrevista con ar político previo a la reunión, y edicó Polevski aseguró que no se negociará con el ex-gobernador Rafael Moreno Valle, 2011 a 2017 para que se quede su esposa como gobernadora al asegurar que Rey Pruebas que dan cuenta de una supuesta manipulación en los resultados. Ao término de los cópitos distritais, Marta Erika se queda com 1.152,125 de votos, equivalentes ao 38,05% de la votação total, mientras que Barbosa suma 861.501, é o 34,2% del total de los sufragios. Mas notícias em MSN, se é o PSY Nueva Aliança perde ao registro, aonde vão seus legisladores?